Gracias por continuar con nosotros. Somos Información, por supuesto, al instante de último minuto. La Feria de Jocotenango, una tradición por décadas. Una de las tradiciones era llegar precisamente a esta área, a este sector, y disfrutar de las ruedas, de los platillos. Pero vea usted, hay algo que se está promoviendo en esta nueva modalidad y es precisamente un portal en el cual usted puede disfrutar de la Feria de Jocotenango. Se encuentra este portal virtual pues disponible desde ayer y en esta plataforma, ¿sabe usted? Podrá llevar la celebración a su casa. Se preguntará cómo. Pues por medio de este portal usted dice pues qué platillos quiere y se los llevan directamente donde usted vive. Todo esto nos lo cuenta la periodista Rosemary Ávila, con quien me enlazo en estos momentos. Rosemary, buenos días, nueva modalidad. Gracias, compañeros. Buenos días. Y es que seguramente muchas personas van a extrañar la Feria de Jocotenango, la cual se hacía en honor a la Virgen de la Asunción todos los años. Sin embargo, este 2020 la actividad se encuentra suspendida ante las medidas de prevención que se han adoptado las últimas semanas en el país. Pero hay que tomar en cuenta que desde ayer ya se encuentra habilitado en el portal de la Municipalidad de Guatemala una opción para que usted pueda llevar la feria hasta su casa. Y es que precisamente se está realizando un aporte a todos los comerciantes para que logren vender todos esos platillos tan característicos de la Feria de Jocotenango y llevárselos a la población que así lo desee. Nosotros tenemos todos los detalles con Amilcar Montejo, veamos. La Feria de Jocotenango durante estas fechas se realizará de manera virtual. Esto en total respeto a las medidas sanitarias establecidas en el marco del estado de emergencia y calamidad derivado del COVID-19. En el portal de la Municipalidad de Guatemala, en la fecha del 13 al 20 de agosto del 2020, está establecido un directorio para que usted pueda hacer una llamada y con ello poder obtener los productos y las delicias de la Feria de Jocotenango. Hay diferentes servicios, diferentes productos, van desde elotes locos, garnachas, tostadas, atol y los demás productos que llegan hasta la puerta de su casa. Bueno, y en este sentido también se estableció que todos los comerciantes que preparen estos tradicionales platillos de la Feria de Jocotenango adopten todas las medidas y los protocolos de higiene necesarios para que usted pueda alimentarse junto a su familia de forma segura. Informado que es necesario seguir uniendo esfuerzos y tener una causa en común, y es el tema de la salud. Por eso hay un compromiso de los vendedores en cuanto a respetar todas las medidas sanitarias y que el producto que llega hasta su casa sea de una manera higiénica. Esperamos que usted pueda contactarnos en el horario de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno, y la invitación está hecha para usted que extrañará la Feria de Jocotenango. Ingrese al portal y de esta manera lleve la feria hasta su vivienda pidiendo todo este tipo de platillos característicos. Así que yo con esto regreso a estudios. Rosemary, muchísimas gracias. Ya sabe, le llevan la feria a su casa. Aquí está este portal, pues una nueva modalidad en la cual pues nos estamos adaptando debido a la pandemia. La pregunta es, ¿qué se le antoja? Mire, hay garnachas, tacos, todo, los famosos churros, para que usted lo pueda disfrutar en casa, los dulces. Recuerde, pues las tradiciones guatemaltecas no hay que perderlas y ni la pandemia va a evitar que nosotros disfrutemos y tengamos una sonrisa en medio de esta situación.